Muchas gracias. Muchas gracias. Ufa. Muchas gracias. Ay, qué divino, qué público sensacional. Bueno, buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, querido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por estar esta noche otra vez con nosotros. Se veo caras amigas, caras queridas. Muchísimas gracias por venir. Hay algunos que vienen todos los jueves. Me encantan. Vengan todas. Ahí levantan las manitos los que vienen. Todas las veces que quieran. Y vengan vestidos como quieran. No sé quién me preguntó. ¿Hay que ir paquete elegante? No, vengan como quieran. Bueno. Vamos a la vueltita. Hoy tengo un buenísimo vestido. Es juvenil, ¿no es cierto? ¿Se nota que he adelgazado? En cada programa pregunto lo mismo. Bueno, vamos a la vueltita. Hoy tengo un vestido en gasa de seda natural en primer amarillo, ocre, naranja, con detalle de escote en la espalda. Por ahí se ve el escote, ¿no? Esto que ven acá, esto, es el aparatito del micrófono. Bueno, pero es buenísimo, ¿no? Los zapatos, esto es una creación de los hermanos de la Cruz. Los zapatos de Graciel, miren qué bonitos son. Voy a mostrarlos atrás porque tienen ahí un detalle. El conjunto de gargantilla, aros, pulsera y anillo, oro amarillo. Pensar que te sacan todo después. Oro azul y brillantes. Y un solitario de 11 quilates. Bueno, buenas tardes. Chao, ¿eh? Adiós, me voy, ¿eh? Se ríe el andaris de Antoniazzi. Miren qué divino, en serio. Miren qué brillantazo. ¿Cuánto costará esto? Con esto pagamos la deuda externa. Podemos pagar. Vayan a Antoniazzi a ver las armas. Aunque no compre, vayan a verlas. Y hay algunas baratas también. Algunas tienen que haber una cadenita. Bueno, les recuerdo que el público deberá llamarnos durante el programa y decidir con su voto qué escuelita, hospital, asociación o entidad de cualquier parte del país recibirá nuestro aporte habitual de 1 millón de australes. Ganará quien logre mayor cantidad de votos. Como siempre, deberán comunicarse al 8010916. Hoy me peinó Lía, lindo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Gusta? ¿Gusta? Bueno, ¿qué más? ¡Ay, las medias, chicos! ¡Por favor! ¿Qué es eso, las medias? Christian Dior, como siempre. Recuerde, señora, una mujer elegante siempre usa medias, aún en verano y en la playa. Usted sabe que esto quedó ya, fui al interior de todo el mundo, así que en la playa hay que ponerse medias. Bueno, muy bien. Lili Fabio, buenas noches, los recibimos con un aplauso. Buenas noches, querido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Hola, Lili. Qué bonitas que están los dos chicos, preciosos. Qué elegantes, muchas gracias. Tenemos regalitos, ¿eh? Vamos a pasar la película después, se tienen que adivinar, ¿eh? Bueno, aquí me mandaron de Coronda, ¿no? Daniel Bertinetti, Claudio Bartolucci, unas frutillas. Miren, qué frutillas, qué maravilla. Para comer con cremita, no haga esa carita, no haga. Bueno, ahora convido, tome, barbeito, tome, convide mientras. Toma, Fabio. En serio, inviten. Hay que invitar, che, no hay que ser egoísta. Bueno, gracias, chicos. ¿Eh? 33, Fiesta Nacional de la Frutilla. Yo fui jurado hace años para la elección de Miss Frutilla en Coronda, mi provincia de Santa Fe. ¿Les gustó el concurso de cine que hicimos el jueves pasado? ¿Sí? Ay, sí, lo voy a poner de este lado. Esto lo vengo trayendo todos los jueves porque me lo regaló Mora Furtado y su marido, Raúl Peralta Ramos. Miren qué bonito es este precioso florero para una rosa solitaria. Van 3 meses que va volando Barbeito a comprar la rosa. Bueno, precioso. Podrían mandar la rosita, ¿no? Podríamos pedir. Bueno, les decía que entonces vamos a ver un fragmento, a ver si adivinan, ¿eh? De otra de mis películas. Esta es más antigua. A ver, hay gente de mi edad más o menos. Si alguno por ahí hay alguno. Quien quiera participar deberá contestar estas 3 preguntas. ¿Cuál es el título de la película? ¿Quién la dirigió? Y dar el nombre de 3 de sus protagonistas. ¿Eh? A ver, ¿los ayudo? ¿Eh? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Ay, es tristísima esta. Seguirá un cortejo de gaviotas y delfines. Para tomar café, no bastará con respirar fuerte. Decime, ¿no vas a enojarte si le robo el sombrero de pájaro y listo? No, porque yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué te pasa, que te has puesto triste? ¿Cómo es que tuve un sueño? ¿Seguro? Claro. Sabía que hacía un viaje. Un largo viaje. Pero no era un reino del mar ni con... ¡Ay, era tristísima! ¡Ay, qué horror, qué triste! Bueno, les cuento.
Ustedes, en esta película, que no les voy a decir, como casi doy el título, ya hablo demasiado, en esta película yo hacía de tuberculosa, una enferma pulmonar. Y yo era muy jovencita en esa época y filmaba en Córdoba, así que tenía un hambre que me moría. Y el director me sacaba la comida para que yo no comiera. Y yo comía porque tenía hambre, pero tenía que estar muy flaquita realmente. Así que unos sacrificios enormes. Les decía que deberán llamar al 802-6001 al 06, interno 347. El ganador recibirá este, ¿cuál es, chicos? ¿Este? Cualquiera de las dos. Este hermoso regalo obsequio de Antoniazzi. Miren qué lindo. Y aquí tenemos el ganador de la semana pasada que adivinó la película. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, ¿cuál le gusta, señora? Elija la que le guste. Esta, muy bien. Adivinaron, el amor nunca muere, era, ¿no? ¿Quién adivinó? ¿Vos adivinaste? ¿Cómo es tu nombre? Yo lo tenía por acá. Hugo Ranieri, aquí lo tengo, ganador de Capital. ¿Y cómo sabías? ¿Viste la película? Sí, la vi muchas veces. ¿Sí? Linda, ¿eh? Muy linda. Son tres sketches, ¿viste? Tres sketches. ¿Te gusta el cine nacional? Me encanta. Hay que ver mucho cine nacional. Muy bien. Soy fanático del cine nacional. Bueno, qué bueno, muy bien. ¿Para usted, señora? ¿Cómo? Tendrían que pasar todas. Tendrían que pasar todas mis películas. Sí, podríamos hacer un sí. Desde la pequeña señora de Pérez la tenemos para pasar, ¿eh? La señora de Pérez se divorcia. Pero adivinen esta, ¿eh? Que acabamos de ver. Adiós, señora querida. Hasta pronto. Gracias. Chao, querido, ¿eh? Adiós, ¿eh? Que lo luzca con mucha felicidad, ¿eh? Bueno, les cuento. Quiero comentarles un hecho feliz para quienes amamos la libertad. Años atrás, con motivo del Festival de Cine, tuve la oportunidad de conocer el triste y famoso Muro de Berlín que dividía a Alemania en dos. Recuerdo los guardias fuertemente armados y el temor de las madres que levantaban a sus chiquitos. Para que los vieran sus padres o los abuelos que vivían en el mundo libre. Recuerdo nuestra angustia y mi propio temor. Todos sabemos cuántas lágrimas costó aquel muro y cuántas vidas. Hoy, cuando esa frontera de cemento y de odio comienza a derrumbarse, nos consuela pensar que las lágrimas y el dolor no han sido en vano. Ahí estamos viendo. Porque la libertad a veces, señores, hay que conquistarla. Y siempre, siempre, señores, hay que defenderla, aunque sea con la vida. Ustedes saben, y se lo hago muy cortito porque este bloque tiene que ser muy corto, que es verdad, hace unos años estábamos con Daniel, habíamos presentado una película nuestra, La Patota, en el Festival de Berlín, y nos llevaron por la puerta de Brandenburgo, fuimos al Berlín Oriental. Realmente era patética la situación. Yo alcancé a ver una señora que mostraba a su bebito, como les he relatado recién, a través del muro. Y en este momento recordé que vi también una novia que se había casado del lado oriental y quería que sus padres la vieran del otro lado. Entonces se levantaba, salía a través del muro para que la vieran esta parte cómo estaba vestida. Una cosa realmente patética. Sí, sí, mueve a risa, pero realmente es dramático. Es realmente dramático. Muy bien, ¿me quería decir algo más? No. Bueno, quiero decirles que estuve el viernes 10 en Santa Fe, ya corto, Arévalo, no se preocupe, querido. Un éxito total, más de 1.200 personas. Un desfile fantástico organizado por el Club de Leones. La organización general estuvo a cargo de Pancho Zucchi. Un público maravilloso, mi provincia sensacional. Muchísimas gracias por tanto afecto y tanto cariño, ¿eh? Y al diario Litoral también muchas gracias. ¿Y saben qué me decía todo el mundo? A ver si saben. Es más linda personalmente. Ah, vine, ahí ustedes también. Lindísimo, realmente fue una maravilla. Me encanta ir al interior. Y ya sí, voy a hablar con Marisita. Y el martes 14 estuve en Tucumán, así que no paré esta semana. Llegué ayer a la mañana, al mediodía llegué a Tucumán. ¿Saben cuántas personas en Tucumán? 1.700, con 37 grados de calor, pero maravilloso, inolvidable. Realmente un suceso sin precedentes a beneficio del comedor infantil Don Bosco. Lo organizó la señora Gloria Barza. Y no tengo palabras para agradecer tanto cariño, tanto amor y tanto afecto. Me regalaron hasta un plumero. ¿Cómo le va, Marisa? ¿Qué dice? Está? ¿Le aplaudimos a Marisita Andino? Claro que sí. Muy bien, contenta. A ver, querida. ¿Cómo le va? Bien. Hay mucha gente que pregunta, bueno, ya que es el bloque donde hemos pasado las películas. Sí. Claro, usted ha trabajado con tantos grandes actores, grandes actrices. ¿Y de quién conserva los mejores recuerdos?
¿Los mejores recuerdos? Mira, bueno, trabajé con figuras muy importantes. Trabajé con Ángel Magaña mucho tiempo, con Alberto Closas, con Alfredo Alcón, con Arturo de Córdoba, con figuras... Estoy nombrando a los hombres, también he trabajado con muchísimas actrices, pero realmente con Enrique Serrano, que hacía muchas veces de padre mío, con Felisa Mari, bueno, con muchísimas figuras. Realmente siempre he tenido excelentes compañeros. Y ha sido un placer y ojalá volviera ese cine argentino maravilloso. Sí. Señoras, señores, después de haber recibido mucho de ustedes durante buena parte de mi vida... Quiero ser yo ahora quien dé lo que a mí me dieron. Cariño, amor, fuerza. Esto es Mirta, Mirta para todos. Bueno, me dijeron... Tenemos un ganador, ¿no? Tenemos un ganador ya, a ver. Me comunico ya directo. Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Buenas noches. A ver, ¿me escucha, señor o señora? ¿Hola? ¿Hola? No funciona este aparato. Parece que no. ¿Está el reto? ¿Me escucha? ¿Hola? Bueno, hay alguna dificultad. Parece que no, me hace con el dedito que no. Bueno, ¿hay público de dónde han venido? Me dijeron recién. De Tandil, de Mendoza, de Coronda, de Mar del Plata. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, bravo, 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 bravo. Bueno, quiero decirles, ahora tenemos nuestro primer living, nuestra primera visita. ¿De dónde? De Lobería, bueno, querida. Un besito fuerte. Discúlpenme, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Es una señora sumamente encantadora que está muy próxima a ser mamá ya, creo que le queda un mes por delante. Es una diputada de la Nación y es una mujer adorable y sumamente inteligente. La diputada Adelina D'Alessio de Viola. ¡Bien, Adelina! ¡Bien! Buenas noches. Bienvenida. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Me voy a sentar de este lado. Pero, ¿cómo estás, Adelina? No estás nada gorda, está flaquísima. Ay, yo me veo. Pero no. Pero, ¿cuándo nace el bebito? ¿O la bebita? ¿Qué va a ser? Yo creo que en 15, 20 días más o menos. Ah, pero está fantástica realmente. Es una nena. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Ah, tienes contracciones? Ahora. Mira si llega a nacer el bebé acá. No, a ver si está viendo mi médico. Pero qué rating se matamos. Hablando de rating, quiero decirles que el canal hizo una medición de audiencia y que estamos, pero al tope, fantástico. Claro que la empresa que da los ratings no nos pone igual, pero no importa. Nosotros estamos muy arriba, ¿eh? Se hizo una medición por teléfono directamente. Creo que se testeó 1.500 personas aproximadamente. El canal lo hizo directamente con una empresa y con escribano. Estas cosas se tienen que hacer seriamente. Contanos qué es esta maravilla que has traído, Adelina. Este es el premio que acabo de recibir en Birmingham, Inglaterra. Es el premio al joven sobresaliente internacional en el rubro política y asuntos gubernamentales de la Cámara Junior Internacional. Realmente es una novedad, es una maravilla. Qué bonito, ¿eh? ¿Se ha visto? ¿Se vio? ¿Se vio? Sí, qué bonito ese. ¿Viajaste con esto en el avión, Adelina? Viajé con eso en el avión. Pero qué barbaridad, es pesadísimo. No sé si alcanzan a verlo acá, señor director. El año pasado, que es muy linda, ¿eh? Yo fui elegida uno de los 10 jóvenes. O sea, de acuerdo, sí, sí. Porque cada, es como el Nobel, o sea, tiene sus rubros, ¿no es cierto? Ajá. Y fui elegida joven sobresaliente en la Argentina.
La verdad es que estoy tan contenta de ser joven que lo de sobresaliente. ¿Con cuántos niños? Con cuatro, ¿no? Cuatro y este es el que... es mujer. Es nena, es una niña. Mariana. Mariana, se va a llamar Mariana. Uh-huh. Adelina, contanos, ¿cómo ves la situación actual del país? Bueno, yo lo veo con mucha esperanza y te voy a decir por qué. Porque en realidad yo creo que nosotros somos un país de gente muy inmadura. Uh-huh. Inmadura. Que no tenemos la madurez suficiente como para tomar las decisiones de aguantarnos ciertas cosas. No tenemos paciencia, somos un pueblo muy adolescente. Y cuando uno tiene hijos adolescentes, los hijos viven pidiéndole límite a uno. Y uno puede ser de dos formas, o no darles límite y entonces sale todo. Uno tiene hijos... que a veces se dedican a la drogadicción o pone límites. Y yo creo que el presidente ahora pone límites. Uh-huh. Le dice basta a los sectores que por mucho tiempo vivieron sin límites. O sea, se ha terminado la adolescencia y entramos a la madurez. Uh-huh. Y si alguien dice basta en este país, si alguien le dice basta a la fiesta que hemos vivido durante tanto tiempo y con todos los gobiernos... El presidente dijo se acabó la fiesta, Va a venir Menem. ¿Al programa? Sí. Mira, lo hemos invitado varias veces. Hará dos o tres jueves atrás vino su vocero, el señor Toledo, Humberto Toledo, y nos dijo, viene el jueves que viene a este programa. Y yo le recordé que ese jueves se iba a Costa Rica. Entonces me dijo, el otro jueves, me pensé que voy a ser como Tato Bores, que lo invitaba a todos los programas, y decía, lo espero, presidente. Pienso, mira, ha ido a todos los programas, así que tiene que venir a este seguro. Claro que sí. Ha ido a Grondona, bueno, a todo el mundo, así que tiene que venir a Grandes Valores y a muchísimos. Así que aquí tiene que venir. Sí, además es muy amigo nuestro y durante mucho tiempo, mientras era gobernador y cuando no lo era, vino mucho a mi programa. Uh-huh. Así que nos encantaría, ¿no es cierto que nos encantaría? Claro que sí. Sabemos que hoy no está en Buenos Aires porque está en La Rioja, ¿no? Con motivo del fallecimiento del gobernador de La Rioja. Adelina, ¿vos pensaste alguna vez que miembros del partido, de la UCD, iban a intervenir en un gobierno justicialista, peronista, menemista, como quieras llamarlo? Bueno, este es mi sueño. O sea que yo debería ser muy hipócrita de no decir que realmente yo luché en mi partido justamente porque siempre creí que el liberalismo iba a llegar mucho más fácil de las manos de un partido popular. Que las ideas del liberalismo son ideas que han hecho en el mundo más por los que menos tienen. Y que por lo tanto tenían que venir de las manos de los que menos tienen, porque justamente... Si uno quiere terminar con los ricos en el mundo, impone el comunismo y los termina enseguida. Sí. Pero si uno quiere terminar con la pobreza en el mundo, es solamente el capitalismo liberal el que ha terminado con la pobreza en el mundo. Y yo creo que eso era el mensaje que había que dar. Pero curiosamente, en la Argentina no es esa la opinión generalizada, ¿no? Y yo creo que ahora sí. ¿Sí? O sea, Menem ha hecho más por estas ideas en estos pocos días de gobierno que lo que habremos podido hacer todos nosotros. Por la credibilidad y por el carisma que él tiene. Así que yo estoy muy contenta con lo que está pasando. Vos sabés que hace pocos días leí una frase que me sorprendió y me gustó muchísimo y viene muy oportuna ahora que estás con nosotros. Decía más o menos, sed liberales o sed socialistas, pero no seáis mentirosos, que es una excelente frase. Ahora, el día que yo recibí este premio es el día que cayó el muro de Berlín. Ah, sí. Una emoción realmente... increíble estar en Europa en ese momento. Sí, sí, sin duda. Porque yo creo que los argentinos no nos damos cuenta de lo que significa. Bueno, estamos tan lejos, claro, sí, a lo mejor no nos hemos, y, no hemos tomado conciencia. Y el significado de la caída del muro de Berlín es la gente que vota con los pies. Es la gente que cuando no la dejan votar con la mano y poner el voto, cuando puede decidir se va. Porque la gente se viene para acá, se va para allá. Cantidades impresionantes. Me encanta el ejemplo para los argentinos, Mirta. La gente argentina cree que el problema es que nosotros tenemos una idiosincrasia especial, que somos latinos, que no sirve el capitalismo y el liberalismo para nosotros. Ahí tienen un ejemplo. Hay alemanes de los dos lados. Son los mismos alemanes, es la misma ciudad, la cortaron por la mitad. De un lado hay un sistema, de otro lado hay otro. De un lado se vive de una manera, de otro lado se vive de la otra.
Si el sistema hace pero que un que pueblo sea que de una no manera se vive tan mal del lado oriental. Se vive sin libertad, Mirta. Sí, sin libertad sí, pero desde el punto de vista económico parece que no es tan malo. Así me comentó alguien hace muy pocos días. Yo tuve una experiencia hace muchos años, te hablo de hace 20 y tantos años atrás, y realmente fue patética. Más bien te diría terrorífica. Cuando pasamos, siempre me acuerdo que cruzamos la famosa puerta de Brandenburgo, nos dieron un papelito y nos dijeron, esto por favor no lo pierdan, porque si no, no vuelven al Berlín Occidental. Y me acuerdo que antes estábamos aferrados a ese papelito. Adelina, ¿tenemos más tiempo? Ah, bueno, qué suerte. Ahora estoy invitando a una sola persona en los reportajes, ¿ah, sí? Porque si no me volvía loca con muy poco tiempo. Pero quería preguntarte, hace muy pocos días hemos leído en los diarios que en Palermo se reunieron el coronel Rico y Zeyn Eldin. Haciendo gimnasia, una cosa extraña, rarísima, ¿no es cierto? Es como un desafío. ¿Cómo interpretaste eso? Yo la verdad es que creo que no tendríamos que haber dicho nada, absolutamente. Creo que sí, ha sido un desafío y que la gente ha aceptado el desafío, ha hablado del tema. A mí realmente pueden subirse por la verja del jardín zoológico, entrar a la jaula de los leones, subirse a la jaula de los elefantes. Porque me parece que realmente la gente tiene ganas de contestar las provocaciones. Y a mí realmente no me provoca. Pueden ahora venir 1.600 a hacer. Sí, bueno. 1.500 o 1.800. ¿Y cuánta gente podemos reunir los demás a hacer gimnasia en Palermo? Así es, me parece tonto. Para mí no me provoca. Ah, mirá quién está acá. Pero mirá, Francisco. Venga. ¿Qué están tus hijos? Pero venga, he venido con sus hijos. Qué lindo. Con su marido también. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué lindo, toda la familia. ¿Y qué piensan los chicos de la futura beba? Casi digo del futuro bebé. ¿Eh? ¿Cómo la van a recibir ahora? Pero realmente, una señorita. Y estar en la política, los dos, ¿no? Los dos. ¿Cuánto les queda tiempo, chicos? La primera vez que se lo dije a ella, le digo, tengo una noticia. Digo, vas a tener un hermanito. Dijo, no es una noticia, es un papelón. Él se ríe también. Francisco también se ríe. ¿Y qué piensas del acto de mañana en Plaza de Mayo? A mí me hubiera gustado que fuera el 10 de diciembre, así era un acto del presidente de la nación con todo el pueblo argentino. Hoy es un acto del peronismo nada más. Claro. Y realmente es un acto partidista, claro, partidario. Y yo siempre dije que el doctor Alfonsín se había equivocado siendo más presidente del radicalismo que presidente de los argentinos. Ojalá que el doctor Menem no haga la misma equivocación y que sea presidente de todos los argentinos. Yo creo que cuando uno es presidente de la nación debe dejar de lado su partido un tiempo y debe dedicarse a todos los argentinos, porque además el caso del doctor Menem es un caso muy especial y es querido, muy querido. Nunca hemos vivido un por caso la así, gente no que jamás. No sí, sí. Claro, además cayó el muro de Berlín, no cayó el muro antiperonista en la Argentina. No había un muro que dividía a los argentinos en peronistas y antiperonistas. O sea, pero también leí un comentario del me hace gracia porque él hace cara, hace todo lo que hacemos nosotros. Leí un comentario de le van a sacar una casa, está mirando allá. Decía que leí un comentario del ministro de Turismo del Uruguay, donde se quejaba muchísimo por este impuesto que van a poner, ¿no? Para los que salgan del país, no solo del Uruguay, no solo los que vayan al Uruguay, sino al extranjero. ¿Te parece que es acertado ponerlo? No, es demagogia. Es demagogia para decirle a la gente, bueno, los que se van a Punta del Este ahora van a tener que pagar. En realidad, el que se va a Punta del Este se alquila su casa. Los ricos pueden pagar siempre, no pagan. Claro. La clase media es la afectada. Y los uruguayos que trabajan acá o los argentinos. Exacto. Y la gente allá. Que vive en la frontera. Claro. Sí, la sí. Gente que vive en la frontera. El pobre muchacho de la villa que el otro día juntó dinero para irse a visitar a la familia Paraguay. Y que no puede pagar los $100 para ir a visitar a su familia. Claro. O sea, $100... Para cierto grupo de gente no es nada. Claro. Al contrario, habrá quien dice, menos mal que lo cobran, así no va cualquiera. Más selectivo. ¿Es cierto? Seguro, alguien pensará así, será más selectivo. Y yo creo que en este tipo de cosas... Lo que pasa es que están tratando, perdón por interrumpirte, pero están tratando de conseguir creo que $500 millones, ¿no? En muy poco tiempo, creo que de aquí a fin de mes. Así que están ahí tratando bueno, es más fácil conseguirlo bajando los gastos del Estado a seguir exigiéndole a la clase media argentina demasiados esfuerzos. Hoy justamente
comentaba yo el hecho de que el discurso de ayer de Rapanelli es un impuestazo, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Y hace una semana en el Consejo Deliberante votaban la concesión del Ital Park otra vez, ¿no es cierto?, por una suma ridícula. Ridícula. Pero el intendente se opone, ¿no? Entonces yo ayer hablé con Grosso y la veta totalmente. Totalmente. O sea, no parcialmente, sino totalmente. ¿Pero van a edificar, van a hacer edificios o no? ¿O espacios verdes? Estábamos hablando ayer con Grosso, justamente, que vos sabés que viene Puerto Madero primero, que Ferrocarril estira el paredón y ahí. Y entonces el hecho es esperar, creo yo, un tiempo que se haga Puerto Madero, que se haga el tema de Ferrocarril y que en este lugar o tenemos un parque, o sea, un espacio lugar verde, un espacio verde, o que quede un parque de diversiones, pero pagando lo que lo que corresponde. Parece que es irrisorio lo que pagaban. Hoy está pagando $650. Qué barbaridad, realmente. En ese lugar, uno de los lugares más caros de Buenos Aires. ¿No? Para eso prefiero una plaza. Sin duda. Adelina, ¿te gustaría ser presidente de la República? Sí, me gustaría. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que cuando uno inicia una carrera quiere recibirse. Recibirse para un político es ser presidente de la nación. Lo que pasa es que me gustaría hacerlo en el momento en que me sienta realmente preparada. Esta vez ahora inicio una nueva etapa de mi vida. Sus 6 años fui concejal. Sí, sí. En lo que la mayoría de los que llevabas a quién lo llevabas a Francisco, claro. ¿Y ahora cómo vas a hacer con la diputación? ¿La llevarás a Mariana? ¿Creé un concejalito o crearé una diputadita? Una diputadita. Tenemos que despedirlos a la familia Viola. Con un aplauso los despedimos. Les damos las gracias a Adelina. Realmente, felicitaciones por este premio maravilloso. A ustedes, chicas, muchas gracias por haber venido. Dame un besito, mi amor. Dame un besito. Muchas gracias. Floppy, a vos también. Francisquito, dame un beso. Chau, chau. Adiós, señor Viola. Muchas gracias y un aplauso para la diputada, ¿eh? Gracias, Adelina. Muchas gracias. ¿Me gusta? Este es un vestido en crepe de seda rosa orquídea con detalle de plisado en la pollera, que ahí lo están viendo, de los hermanos de la Cruz. Los zapatos rosa orquídea, ¿quieren que les diga la verdad? Son míos. No, son de Graciel. Conjunto de gargantilla, aros pulsera, anillo oro amarillo, oro azul y brillantes y un solitario de 11 quilates con aguas marinas. ¿Dónde está? Por aquí. Miren qué belleza. Estas son aguas marinas. ¿Le gusta Mario Vucinovic? ¿Sí? ¿Mercedes? Bueno, muy bien. Voy a recibir a mis invitados de hoy. Hoy tenemos un desfile absolutamente sensacional, con una moda pero espectacular. No se lo pierda, señora. Si su marido quiere ver el fútbol, no, viejo. Yo quiero ver la chique, así que a mí no me pases al fútbol. ¿Quién juega? Gremio y Boca, ¿no? ¿Cómo andan? 0-0 hasta el momento. Bueno, los boquenses, paciencia. Voy a recibir a Jorge Horacio de la Cruz. Jorgito, ¿cómo estás? Horacio, buenas noches. Estos chicos son, siéntense, por favor. Son dos creadores magníficos, nacidos en Concordia, Entre Ríos, claro. Son entrerrianos, pero hace años que están aquí en Buenos Aires, les va muy bien, son dos creadores magníficos. Y vamos a ver ya de inmediato, ya cuando quiera el señor director, a las Mancán avanzando con una ropa espectacular, señoras, ¿eh? Ya. Carmen Yazal, de fuerte el aplauso para Carmen, claro que sí. Qué mono este taller, ¿eh?
Precioso. Qué fea que es, qué larga. Qué fea, ¿no? Sí, no, y antipática, no, además. Sí. No, hay silbidos por allá, de admiración. Preciosa, buenísima. Graciela de Vigil. Graciela. Qué mono estos talleres, buenísimo. ¿Los sombreros de quién son, chicos? Los sombreros han hecho por Susana Berry para ustedes. Ah, para ustedes, exclusivos. Miren qué lindo. Los zapatos Graciela. Los zapatos de Graciela. Ah, Neki, Neki Galotti, Neki también Galotti. Aplausos para Neki. La visión. Miren el sombrero, la qué bello. La Bijou de Metessi. Muy mono, elegantísimo. Qué chique, lindísimo. Muy mono, chicos. ¿Qué es este género? ¿Qué es esta tela? Es un piqué labrado. Es un piqué labrado. Nora Portela. Qué mono. Miren debajo, qué belleza. Tiene encaje debajo, encaja, ¿no? Tiene un fugo de encaje. Miren, un fugo de encaje. Hay unos guau por allá. Viviana. Viviana, qué mono. Esto es encaje también, buenísimo. Encaje y crepe seda. Encaje y crepe seda. Buenísimo. Deleítese, señor director, con todo esto, porque es una belleza. Realmente, ¿sabés qué tiene la ropa de ustedes? Chic, es ropa absolutamente elegante. Además, son dos trabajadores, son una maravilla. Qué mono, esto, buenísimo también. Ivonne. Aplaudimos a Ivonne también. En una combinación de turquesas, ¿no? Verde esmeralda, verde esmeralda y azul. Ahí avanza Saler. Qué bonito. Espectacular. Ahí viene la diosa negra. Sí, señores. Saler, Saler. Saler. Esta es casa, ¿no? Casa de seda natural. Qué ropa espléndida, chicos. Felicitaciones. Teresita Garbesi, Nieta el Brero. Buenísimas las dos. Qué combinación de colores. Qué colores. Espero que lo estén grabando ustedes, ¿no? Lo van a grabar, ¿no? Para verlo. Qué maravilla. Precioso. Este es crepe todo, ¿no? Gasa, ¿no? Gasa natural. Gasa natural. Esto es naranja, ¿qué color naranja, es este? Naranja, fuerte, furioso. Y este es un azul Francia. Este es un azul. ¿No? El de Teresita Garbesi. Azul Pavorreal. Buenísima, chicas, espléndida. Andrea. Y ahora tenemos. Daniela la Cardone. Novia, Daniela Cardone, que es una novia campesina, campesina más bien, novia. ¿No es cierto? Claro, aplausos, claro. Qué bueno. Tocado de sombrero también. Es organza. Es organza, ese natural pintado a mano. Pintado a mano. Bravo, Daniela, divina, buenísima, qué mona que es. Esta joven es de General Roca, ¿no? Son de General Roca, sí, igual que Tete. Sí, buenísima. Bueno, chicos, aplausos para esta belleza, claro que sí. Pero quiero dar un minuto con ustedes. Que se iniciaron en la moda, chicos. Gracias, muchas gracias por los aplausos en nombre de todas las chicas y de los creadores. Se hacen señas, les pregunto, no chocar, ¿por qué ¿no? se iniciaron en la moda? Bueno, porque seguramente lo llevábamos un poco bastante adentro, ¿no? Sí, pero ¿desde chico les gustó a los dos? Claro, dos hermanos así. Te diría desde la adolescencia. Desde la adolescencia. Siempre fuimos traperos, pero ¿sí? nosotros mismos también. ¿Y quién sabe de costura de los dos?
¿Quién sabe más? Porque los dos saben, vos sabés. Aprendimos un poco los dos. Eres el cortador de toda la colección. Ajá. Él corta absolutamente toda la colección. ¿Y qué tipo de clientela tienen en Buenos Aires? Mira, tenemos un poco, una clientela un poco, una mujer bastante elegante. Elegante, claro. Muy simple en su vestir, por eso nuestra ropa es un poco... Es lo que yo digo, chic y elegante. Despejada de todo. Claro. Además han vestido a muchas actrices, a Susana Jiménez en televisión, sí, a Luisina Brando en teatro. Mamá la vistieron ustedes, ¿no? Vestuario nuestro. A la Chiqui Legrand, varias veces también. Bueno, esto es una maravilla lo que hemos visto. Realmente merece otro aplauso fuerte. Y decirles a los hermanos de la Cruz, yo los conozco hace tiempo, quiero decirles que son muy trabajadores, que merecen todo el éxito que tienen. ¿Y esto se verá en Concordia? Claro, espero que sí. Entonces manden un beso. ¿Tienen familia ya? Tenemos primos. Ah, bueno, besos entonces y cariños a todos los de la Cruz. Así se llama. Yo voy a saludar a las chicas. ¿Me permiten? Teresita, un beso. Daniela, esta novia divina, divina. Vení adelante, novia. Miren la novia. Miren qué belleza. Miren, vale la pena que la vean. Ethel, divina. ¿Cómo andas? Bien, querida. Salet, amorosa. Hola, mi amor. Hola, Viviana. Te estuvimos en Santa Fe juntas, Norita. Sí. Está re flaca, me dice. Se oye, tengo un micrófono por acá que se oye todo. Hola, pichona. Carmen, mi amorosa. Mi divina. Bueno, aplausos para estas bellezas argentinas, chicos. Para Camilo. Ah, ya terminó el bloque. Bueno. Bueno, me tenés que decir algo, Salet, a ver. Hay una familia, Peter, que le pide que vos le mandes un beso. ¿De dónde son? De Villa María. ¿De Villa María, sí, Córdoba? Pero porque sí. Yo voy a hacer un desfile con ellos mañana. ¿Mañana vas este sí. beso para la familia Hitler de Villa María? Porque te quieren muchísimo. Bueno, muchas gracias, querida. Un besito. Gracias. El aplauso para Salet. Mírenla qué bonita está. ¿La vieron bien, no? Claro que sí. Gracias, Salet. Buena suerte mañana. Adiós, mi querida. Bueno, el ganador de la película que pasamos nosotros, que era El Viaje, es el señor Alberto Franco, con quien nunca pudimos comunicarnos. Graciosamente y curiosamente, cuando estábamos con la diputada Adelina de Viola, salió al aire. Yo no sé si está todavía. No, ya se fue a la casa, se fue a dormir ya. Seguro. Espero que no, nos está viendo. Lo esperamos el jueves próximo, señor Alberto Franco. Dio toda la respuesta, ¿no? Correctísima. Les digo los cómputos hasta el momento. Primer Hospital del Niño Jesús, Sala de Oncología de Tucumán, en cuanto a llamados, ¿eh? Biblioteca Pública Alfonsina Storni de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Cooperador Hospital de Clínicas, esos son, así van en ese orden. Arévalo, si me quiere tener. Muchas gracias. ¿Qué dice Lili? Venga. ¿Gol de Boca? ¿De quién? Yo soy de Racing, no, no, soy de Boca. Marangoni, ¡qué cumpleaños! Gol de Boca, bueno. Saludo a mi amiga Lucy Donati, que está acá. Lo saludo a Javier Musetti, que está aquí. A Marcela también. Hola. De Marcela de Un Rincón al Sol, que siempre está quemadita. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Ah, pero tenemos, no saben qué tenemos. Con nosotros ahora una figura que ustedes van a amar cuando la vean, porque es un joven, pero yo no puedo creer lo que estoy viendo, cómo creció este chico, estoy impresionadísima, lo conocí chiquitito, Pablito Ruiz, señores. ¿Qué podía creer, Pablo? Pero mi amor, pero miren qué lindo está. Mira, ya tenés que tan chiquito. Mirá, mirá allá arriba, mirá, mirá la chica. Se ha venido toda tu barra, ¿eh? Parte de ellas, de tus fans, ¿eh? Mirá, están allá con fotos, con afiches, con todo tipo de cosas. Pero ¿cómo has crecido, Pablo? No puedo creer. ¿Cuánto hace que no te veía? Y hace bastante. Hace bastante. Sí. Ven que nos sentamos acá. No sé por qué te hablo de tú, pero sentate aquí, mi amor. Hiciste una gira larguísima, ¿no es cierto? Sí, muy larga. Muy extensa. Por toda América. Ahora por me vas a contar, ahora nos vas a contar. ¿Eh? Te dejo un momentito. Voy a recibir a una encantadora actriz y una queridísima amiga mía, la señora Mercedes Carreras. Bien, Mercedes. Fuerte, vamos. Bienvenida, fuerte el aplauso para ella. Nos sentamos, querida.
¿Te conoces con Pablito? Se conocen. Mercedes Carreras, que va a ser la temporada número cuánto en Mar del Plata. 16. 16 años seguidos. 16 años en Mar seguidos. Del Plata. Es un récord eso. Debe ser un récord. El 1 de diciembre, un récord. Un récord. Vítori tenía una cantidad, no sé si tenía bueno, 12, sí, 14. Fue un precursor. Él fue el iniciador de sí, todo. Y Manuel de Sabatini, unos es cierto, años anteriores. Pepita Martín y Manuel de Sabatini. Ahí la luz está bien, ahí donde está poniendo. ¿Qué vas a hacer? Contanos, ya voy a hablar contigo, Pablito. Pero ¿qué me decís lo que ha crecido este está chico? Bárbaro. Qué buen mozo está, con razón las chicas se vuelven locas, che, por favor. ¿Qué obra vas a hacer? Mira, voy a hacer Sal y Pimienta. Ajá. Con Mario Zapag, con Adolfo Fito Cassini, con mi hija María Mayor, mi hija mayor. Sí, sí, sí. Con Mario Campana, con un ballet, va a haber mucha rumba flamenca. Mira, dirección... ¿vas a bailar rumba flamenca? Sí, ¡ay, qué linda la rumba flamenca! Pero vos sabés que vos tenés la culpa de eso. ¿Por qué? Porque en uno de tus viajes, cuando regresaste sí, a nuestro sí, test, sí. me contaste que era un boom la rumba. Una locura. Sí, armando, cuando estuve en Sevilla, fui a Sevilla yo. Sí, y Enrique estaba armando el espectáculo y dijo, bueno, voy a hacer un fin de fiesta con rumba flamenca. Ah, fantástico. La dirección de Armando Blumetti y Ricardo Méndez, y el de Martolier. Bueno, ¿y debutan cuándo? Porque ustedes debutan muy temprano. Sí, somos los adelantados. Me encanta la rumba, qué cosa más linda la rumba. ¿Quién dice eso? ¿Qué? La rumba, que me encanta, no hay cosa más linda que la rumba, caramba. Que no hay cosa más linda. Allá hay una mujer que está hablando. Ay, ¿pero quién habla? No, no sé, parece una de las Legrand. Serán tres las Legrand, mi hermana no vino. ¿Quién es? Ay, me disculpan un momentito, sí, yo voy a ver, no. Estoy muy intrigada. ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¡Mira vos! ¡Mirta Segunda! ¡Mirta Segunda, mira vos! ¡Ah! Pero qué alegría estar acá, chiquita, tan mona que estás, tan elegante. Mirta Segunda es... Mirá. Pensé que no me reconocías, querida. No, no te reconocía, oí a alguien que hablaba. Pero qué ropa, qué maravilla. ¿De dónde sacaste esto? Esto lo saqué, ¿te lo digo o no te lo digo? ¿Qué público encantador tenés? Esto lo saqué de Robertito Piazza. Ah, de Roberto Piazza. De Roberto Piazza, que ha hecho, ¿qué tele es esta chiquita? Esto es un lamé. Un lamé dorado, ¿no es cierto? Muy bueno. Tienes que dar la vueltita. ¿Doy la vueltita? Ah, no, pero yo doy la vueltita. La vueltita, claro. ¿Pero sabés qué voy a hacer? Vamos a hacer como haces vos, chiquita. A ver, va a bajar desde allá. Mirá vos, va a hacer todo. Ah, con música y todo. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por ustedes. Bueno, basta, 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 porque le aplauden más que a mí, me pongo muy celosa, yo soy celosa. Pero hay que tener sentido del humor para invitar a la persona muchísimo que te invita también. Pero eso no, decime, ¿yo hablo así, chicos? ¿Hablaré así? ¿Yo hablo así? ¿Barbeito? Usted está despedido. Está despedido Barbeito. Barbeito, no, 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 basta, se acabó. ¿Yo hago esto? Yo no hago así. ¿En serio? ¿Hablo así? Uno no se da cuenta cuando habla así. Bueno, contame, Mirta Segunda, ¿salís en gira? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Yo no estaba sé cómo llamarlo. Mirta Segunda, caramba. Un día me bautizaste Mirta Segunda y quedó Mirta Segunda para todos, ¿no es cierto? Yo me estaba por ir a Mar del Plata a hacer algo, pero me parece que... ¿Voy o no voy? A ver, vení, vení. ¿Voy o no voy? Voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Me parece que no voy a nada, porque ya vas a ir vos, me entero. Yo voy a Mar del Plata, voy a hacer teatro, si debuto el 2 de enero. ¿El 2 de enero, el famoso Potiche? Potiche, una obra preciosa, lindísima, con un elenco extraordinario. Disculpame, Mercedes, vamos a hacer ahí. Pero este lindo elenco, ahora les voy a contar a los chicos, te voy a contar, bueno, Juan Carlos Calabró, se los cuento ahora, Juan Carlos Mesa, Calabró, Linda Pérez, Ileana Calabró, y está el chico Antié, Robertito Antié también. Una maravilla. ¿Dirigido por quién? Por Daniel Dimer. Como no podía ser de otro modo. Cuéntame, Mirta Segunda, y, ¿vos vivís de esto, de tu trabajo? ¿Vivís de esto? Vivo de esto. ¿Sí? Vivo de esto gracias a Mirta Primera. A ver acá, Cristian quiere una foto. A ver, bueno, nos van a sacar una foto. Bueno, la patita, ahí está. Ahí está. La piernita, crucemos, caramba. Crucemos la patita, ahí está, si no, no somos las Legrand. Muchísimas gracias, querido. Bueno, ¿y qué te dicen en el interior cuando vas?
Al interior voy poco, no voy mucho. Ya hace como un año que no voy al interior. Que salgo al interior, no, ya hace bastante que no voy. Pero aquí en la provincia ando muchísimo por todas partes y bueno, les encanta. Y les encanta y me quieren y me adoran y me admiran y me felicitan y me aplauden. Pero atención, que si hacen eso y que quede muy claro, porque es muy importante que el público argentino lo sepa, caramba. Si hacen eso es porque a Mirta Primera también la quiere. Y no es porque estés acá chiquita, es realmente verdad. Pero realmente yo quiero decirles ahora que es una maravilla cómo me imita este joven, que es algo fantástico y que para hacer esto pienso que hay que admirar bastante a la persona, ¿no es cierto? Y además lo hace con mucho respeto, cosa que es muy importante. Y yo lo valoro muchísimo. Con mucho respeto. Te despido, Mirta Segunda. ¿Eh? Muchísimas gracias. Un besito, lo aplaudimos. Pero es que tengo que hablar poquito. Vení, ¿querés sentarte acá con nosotros? Vení, sentate. Así ya hablo poquito. Claro. Después me van a retar, caramba. No, sentate. Bueno, eso se llama chivet. Chivet se llama. Bueno, vos sacan todo. ¿Me permitís que hable un poquito con ellos? Pero claro, ¿qué tal? Bueno, ¿se conocen? Con Mercedes, con Pablito. Pablito, contanos dónde estuviste, que tuviste un éxito extraordinario. México, ¿no? Sí, estuve en México haciendo una gira de 20 días por las ciudades más importantes de México. Estuve en Guadalajara, en Monterrey. Uh-huh. En Monterrey me fue muy bien. Había 12.000 personas en la Plaza de Toros. ¡Oh, qué barbaridad! La verdad que en todas partes. ¿Y te da miedo salir así ante 12.000 personas? Es imponente, ¿no? Maravilloso. Sí, ¿no? La verdad que estaba realmente muy asustado, pero después uno cuando entra a bailar y entra en calor, la verdad que se va todo. ¿Desde qué edad trabajás, Pablito? A trabajar en shows empecé a los 7 años. ¿Cuántos tenés ahora? 14. Ajá. Vos saliste de un concurso de Festilindo, ¿no? Saliste. Sí, salí de Festilindo. ¿Y te llamabas Pablo Coronel? Sí, Pablo. ¿Así era? Ajá. ¿Quién te puso Pablo Ruiz? Pablo Ruiz me lo puso la compañía discográfica. Ajá. Porque decían que era más comercial y aparte Pablo Coronel no era muy, muy lindo que diga. Siempre le cambian el apellido a uno, ¿viste? Sí. Yo soy Martínez, nunca sabré por qué me pusieron Legrand. Ah, no, yo soy Carreras de Carreras. Carreras de Carreras, auténticamente. Sí. ¿Y vos no pensás que de pronto es un trabajo que no es para un chico el hecho de viajar tanto, de trabajar de noche, de estar de una vida, de tener una vida tan intensa? Sobre todo que empezaste tan chico. Bueno, la verdad que a veces es un poco pesado. ¿Cómo haces con tus estudios, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo haces con tus estudios? Con mis estudios tengo una maestra particular que siempre viene conmigo y me acompaña a todas partes. Ajá. Y bueno, entonces a ella siempre me acompaña y me enseña matemáticas, todas las materias y también inglés. ¿Y quién administra tus bienes, digamos? Mis bienes los administra mi mamá. ¿A tu mamá? Cuando le pedís plata, ¿te la da realmente? Sí, sí. Creo que tu hermana está en el coro también, ¿no? ¿Tu hermanita? Sí, mi hermana, Silvina, tiene 23 años, también está en el coro. Bueno, es como una cosa que estamos todos, toda la familia. Toda la familia. ¿Tu madre era cantante de ópera? También era cantante, pero así en el barrio, aparte, cantaba en la escuela, así. Ajá. Pero, ¿y vos cantaste en Colón o no? ¿En el coro? Colón, dos años. ¿Y qué te gritan las chicas? Contame. Cosas lindas, por supuesto. A ver, chicas, ¿ustedes qué le gritarían ahora, por ejemplo? A ver, aquel grupo que está allá atrás. ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Querés cantarnos? ¿Eh? ¿Querés cantarnos algo? Sí, sí, bueno, pero primero vamos a brindar, ¿eh? Vos brindás con gaseosa, ¿eh? Sí. Y nosotros con Arripiper, el champán de la chiqui. Vení que... Una buena temporada. Bueno, muchas gracias, Pablito, por vos también, por vos, Mercedes. Por Guillermito Gil, Mirta Segunda, Mirta también. Primera. Por ustedes. Por ustedes, querido. Sí. Por ustedes, por el público también. Qué rico es esto, ¿eh? ¿Tenés amigos, Pablito? Sí, tengo muchos amigos. Como siempre salgo con mis amigos. ¿Sí? Sí, todos los ¿Y chicas? ¿Salís con alguna chica? Una festejante, ¿no tenés por ahí una festejada? No puedo hablar. ¡Ay, no puede hablar! No me digas que te prohíben tener novia. Novia no, porque sos muy jovencito, pero en fin, una simpatía, como se decía cuando yo era chica. Muchas. A muchas, sí, muchas, dijo. ¿Oíste, Mercedes? Muchas, todas, las de la primera fila. Hoy es el cumpleaños de Malvina, ¿te acordaste? Ay, hoy es el cumpleaños no, de Malvina. Un beso para Malvina. Nosotros tenemos Malvina. Nosotros tenemos un grupo muy encantador que formamos, un grupo de actrices, ¿sabes? Mirta Segunda.
Vamos a nombrarlas. Está Mercedes Carreras, Malvina Pastorino, Beatriz Taibo, Telma Viral, Isabel Sarli, yo, Nelly Durán, María Aurelia Bisutti y Erika Wallner cuando estaba en Buenos Aires. Nos juntamos y una Nené. Vez. Y Nené, que no pertenece al ambiente. Nos juntamos una vez por mes y es un lindo, una vez cada mes y medio más o menos, sí. En casas de cada una. Así es. Sí. Y bueno, lo pasamos muy bien, no criticamos a nadie, nos queremos, nos respetamos y hace muchos años. No, ese es otro grupo. Yo tengo tres grupos, querida. Yo tengo tres. Hay muchas cosas de mi vida que no sabes. Hay muchas cosas que ustedes no saben de mí. Habrá que averiguarlas entonces, prontito. Bueno, no, esas cosas no, nada malo. O sea, mi vida es transparente, cristalina, así como la ven. ¿No es así, Mirta Segunda? Tal cual, yo nunca he dicho otra cosa, caramba. Tienes el pelo muy rubio, Mirta Segunda. ¿Te parece? Sí, sí, un poquito más oscurito, ¿viste? Un poquito. Tenés que aclarártelo entonces. No, no. No, porque estuve en París y me dijeron, usted tiene el pelo muy claro, esto ya no se usa, así que póngase este color y así. Bueno, mientras vos estás en Mar del Plata, yo me voy a París a oscurecerme el pelo. Anda, Giordano, querido. No tenés por qué ir a París. Yo tengo a Ricardito Escobar que me hace unas cosas fantásticas. Gracias, mi amor. Bueno, Mercedes, ustedes van a estar en el Teatro Odeón, como siempre. Odeón a partir del 1 de diciembre y si Dios quiere toda la temporada nos veremos. Con dirección de Enrique Carreras, por supuesto. Con dirección de Enrique y con un espectáculo. ¿Y tu marido es muy exigente o no? Porque el mío es tremendo. Muy, muy exigente. Y es tremendamente exigente. Con María siempre lo comentamos. ¿Sí? Seguro que el ensayo general, todos los gritos y todos los nervios va a ser para nosotras, sí. Que somos las de la familia. Sí, che, pero hay que hacerse respetar. No, no te permitís. Hay que revelarse. A mí no me gritás. Bueno, ¿qué nos pasa? Esto es todo dicho en broma, por supuesto. Tenemos dos maridos talentosos, inteligentes y que nos quieren y nos respetan. Sensacional. Y además, bueno, yo soy mucho mayor que Mercedes, pero hace muchos años que las dos tenemos un muy buen hogar establecido, con hijos y con nietos. Y eso vale, vale más. Bueno, Pablito, ¿qué nos querés cantar? ¿Lo escuchamos? ¿Quieres que lo escuchemos? ¿Qué nos cantás, Pablo? Y yo les quería cantar La Malagueña. La Malagueña salerosa, ese. Malagueña sale. Sí, ese. Sí, porque... Ay, me gustaba. Ay, mamá. Nena, me ha besado. Ay, mamá. ¿No me querés cantar ese? Pero ese es el de Lelepi anterior. No, yo no sé cantar. Che, canté con los Pimpinela el otro día, demasiado bien. No voy a... volver a hacer otro numerito, voy a hacer Hello Dolly, voy a ensayar, pero cortito, chiquito. Bueno, canta lo que quieras, mi amor. Bueno, voy a Malagueña. Una sí. Versión nueva de La Malagueña. Bueno, ¿quieres sacar, por favor? Sí. Va a ser más cómodo. Bueno, ahora sí me vengo acá. Perdón. ¡Ay, mirá!